Temperatura actual aquí en el centro de la ciudad, bastante agradable, 20 grados centígrados se registran al momento, viento proveniente del noreste a 11 kilómetros por hora, la humedad se ha elevado al 70% y la presión atmosférica se mantiene en 1015 milibares. Para el día de mañana, finalmente, el frente frío número 12 ha dejado de afectar nuestro país, nos esperan condiciones de cielo completamente despejadas, un viernes bastante cálido, la máxima llegando a los 25, mínima fresca y agradable en la mañana de 14 grados centígrados. Agradable, 20 grados en este momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal, Gregorio? Bastante bien, ya sin frío. Nos esperan condiciones muy agradables este fin de semana, ideales para realizar actividades al aire libre. No tendremos pronóstico de precipitaciones, la temperatura bastante favorable. Así que, pues, a disfrutar el fin de semana, que ya mañana es viernes. Bueno, entonces no se nos descompone por el fin de semana. Hasta el lunes se descompone. Hasta el lunes se descompone, para hacer otro fin de semana largo. Así es. No, hay que trabajar el lunes, aunque haga frío. Adelante, Gaby, con toda la información. Gracias, Gregorio. De momento aquí en el centro de la ciudad el termómetro continúa marcando los 20 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noreste a 11 kilómetros por hora. La humedad se mantiene elevada con el 70% y la presión atmosférica en 1015 milibares. Para el día de mañana, viernes, estaremos iniciando el fin de semana con un cielo mayormente despejado. Si acaso observaremos una ligera capa de nubosidad. El valor mínimo al amanecer será de 14 grados centígrados. Para la tarde la máxima llegará a los 25 grados centígrados. Con el paso de los días seguiremos disfrutando de condiciones de cielo despejadas. Sin embargo, a partir del día lunes se prevé ya un cielo medio nublado, se mantiene alta la probabilidad de precipitaciones y esto se deberá por la llegada de un nuevo frente frío, el frente frío número 13 de la temporada. El termómetro estará disminuyendo hasta los 14 grados centígrados ya para el transcurso de la tarde-noche y los siguientes días, martes y miércoles, amaneciendo con mínimas de 9 grados centígrados. Para el día de mañana completaremos un total de luz solar de 10 horas con 50 minutos, la salida se prevé a las 7 con un minuto y la puesta será a las 17 horas con 51 minutos. Y les recuerdo, nuestra próxima fase lunar, nos espera una luna nueva que dará cambio el 22 de noviembre a las 6 de la mañana con 32 minutos. Hasta aquí con los avances del pronóstico del tiempo, vuelvo más adelante con más información detallada del clima. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad continúa marcando los 20 grados centígrados. Tenemos viento proveniente del noreste a 10 kilómetros por hora. La humedad se mantiene elevada con el 70% y la presión atmosférica en 1016 milibares. Para el día de mañana, viernes, estaremos iniciando el fin de semana con condiciones de cielo bastante agradables, completamente despejado, mínima de 14 y máxima que llegará a tan solo 25 grados centígrados. Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto, son las 7:32. En estos momentos aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el termómetro está marcando los 20 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noreste a 10 kilómetros por hora, muy ligeros, casi imperceptibles. La humedad continúa elevada con el 70% y la presión atmosférica en 1016 milibares. Para el día de mañana viernes estaremos iniciando ya el fin de semana con condiciones de cielo bastante agradables, completamente despejado, especial para comenzar a planear el fin de semana, mínima de 14, máxima que llega a los 25 grados. Sábado y domingo continuaremos con cielos despejados, valores máximos alcanzando los 28 grados centígrados, mínimas de 14 y 15 grados. Ya para inicios de la próxima semana nuevamente vuelven los cambios, estará dominando un cielo medio nublado para inicios de semana, volverá a caer el termómetro, se espera una mínima de 14 grados centígrados ya para el transcurso de la tarde-noche, es por ello que la marcamos con un asterisco, martes y miércoles amaneciendo con mínimas de 9 grados, cielos completamente despejados y valores máximos oscilando entre los 19 y los 21 grados centígrados. A continuación, le presento la imagen de satélite, le platico lo que sucede actualmente en nuestro país. Tenemos al frente frío número 12 de la temporada, ya con características de estacionario, se extiende sobre el mar Caribe y continúa generando nublados y precipitaciones de fuerte intensidad, principalmente sobre Campeche y Quintana Roo. Tenemos precipitaciones moderadas que se estarán registrando sobre el estado de Yucatán. También tenemos los remanentes de la baja presión que días anteriores, la zona de inestabilidad que teníamos en el Pacífico, que mantenía un 10 o un 20% de probabilidad para intensificarse, tenemos ya sus remanentes y continúa generando, por supuesto, nubosidad y humedad hacia sectores del occidente y centro del territorio nacional, en donde todavía se prevén precipitaciones importantes para las siguientes horas. También el día de mañana se espera la llegada de un nuevo frente frío, sería el frente frío número 13 de la temporada, estará ingresando por el noroeste mexicano, a
afectando con nublados y precipitaciones ligeras sobre la península de Baja California. Se registrarán estas lluvias también en el estado de Sonora y en el estado de Chihuahua. Se prevén también vientos fuertes con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y un ligero descenso de temperaturas. Conforme vaya avanzando este frente frío, comenzará ya a afectar los estados del norte y finalmente ya a partir del día lunes, de a inicios de la próxima semana, comenzará a afectar el noreste del país. Es por ello que en el reporte extendido les comenté que viene la caída del termómetro con valores mínimos de 9 grados centígrados ya para martes y miércoles. Mientras tanto, de momento, el día de mañana todavía tendremos cielo medio nublado, se mantiene alta la probabilidad de precipitaciones para Guadalajara y Acapulco, valores máximos de 26 y 32, mínimas en Saltillo y en Chihuahua de 6 y 9 grados centígrados, cielos completamente despejados, los valores máximos entre los 23 y los 26 grados, en McAllen 18 la mínima, la máxima llegando a los 29 grados. Al noroeste del país tendremos valores máximos entre los 27 y los 28, disminuye el termómetro, una mínima de 12 para la capital sonorense, en Torreón despejado, mínima de 7, máxima que se eleva a los 29, probabilidad de precipitaciones en el DF todavía para el día de mañana, en Tampico medio nublado, llegando a la máxima a marcar los 25 grados centígrados. Y justamente para el día de mañana se prevé la salida del sol a las 7:01, la puesta será a las 17:51, lo que nos dará un total de luz solar de 10:50. Y le recuerdo, nuestra próxima fase lunar dará cambio este sábado 22 de noviembre a las 6:32 a luna nueva. Hasta aquí con los avances del pronóstico del tiempo. Vuelvo en media hora con más información detallada del clima. ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 8:36. De momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey el termómetro nos marca los 16 grados centígrados. Tenemos el viento completamente en calma, la humedad elevada en el 71% y la presión atmosférica en 1016 milibares. Para el día de mañana, viernes, estaremos iniciando ya el fin de semana con un cielo completamente despejado, un ambiente bastante agradable, mínima de 14, máxima que se eleva hasta los 25 grados centígrados. Sábado y domingo continuamos con las mismas condiciones de cielo, valores mínimos de 14 y 15, máximas que se elevan hasta los 28 grados centígrados. Y ya para inicios de la próxima semana, comenzamos la semana laboral con cambios, un cielo medio nublado, comenzará también ya a descender el termómetro provocado por la llegada de un nuevo frente frío, estará descendiendo ligeramente, la mínima nos marcará los 14 grados centígrados en el transcurso de la tarde-noche, es por ello que lo marcamos con un asterisco, la temperatura máxima llegará a los 21, para martes y miércoles amaneciendo con mínimas de 9, las máximas llegando hasta los 19 y 21 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen de satélite. Tenemos actualmente el frente frío número 12 de la temporada con características ya de estacionario que se extiende sobre el mar Caribe. Este frente frío continúa afectando principalmente los estados que conforman la península de Yucatán, manteniendo nublados densos y pronóstico de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Tenemos también la zona de baja presión, en días anteriores mantenía un 10 o un 20% de probabilidad para intensificarse, ya sus remanentes continúan todavía al sur-suroeste de las costas del occidente del país y está generando nublados y precipitaciones sobre sectores del occidente y centro de la República Mexicana, manteniendo lluvias para las siguientes horas. Tenemos un sistema de alta presión que mantendrá condiciones de cielo favorables este fin de semana en sectores del norte y noreste del país, con temperaturas también bastante agradables. Se prevé que para el día de mañana ingrese un nuevo frente frío, sería el frente frío número 13 de la temporada, estará ingresando por el noroeste mexicano, afectando con nublados y precipitaciones de ligera intensidad, además de rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora, los estados que conforman la península de Baja California, el estado de Sonora y el estado de Chihuahua. Conforme avance este frente frío, comenzará ya a afectar a partir del día lunes los estados del noreste del país. Es por ello que en el pronóstico extendido les estuve comentando que caerá el termómetro a mínimas de 9 grados centígrados ya al amanecer. De momento, el fin de semana nos espera muy agradable en la región tanto del norte como del noreste del país. En Chihuahua despejado, en Saltillo también, valores máximos de 23 y 26 grados centígrados. Sobre Dallas medio nublado, la máxima llegando a los 25, McAllen, Texas 18:29, cielo también completamente despejado, probabilidad de precipitaciones todavía en Guadalajara y en Acapulco, con valores máximos que irán desde los 26 hasta alcanzar los 32 grados centígrados. Al noroeste del país ya comienza a caer el termómetro. El día de mañana la mínima en la capital sonorense será de 12 grados, la temperatura máxima llegará a los 27 grados y el cielo que estará dominando será medio nublado. Hay que recordar que se mantiene pronóstico de precipitaciones ligera para este sector. En el puerto de Mazatlán despejado, máxima de 28, en Torreón 7:29, marcando el termómetro, cielo también despejado.
despejado, Laredo, Texas, 18:29, un cielo medio nublado. Para el día de mañana, la salida del sol la tendremos a las 7:01, la puesta será a las 17:51, lo que nos estará dando un total de luz solar de 10:50. Y les recuerdo, nuestra próxima fase lunar dará cambio este sábado 22 de noviembre a las 6:32 a luna nueva. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Les deseo pasen una estupenda noche. Los espero en el avance informativo de las 11:00.